Dialogamos ahora con el ingeniero, en este caso Alejandro Longo, es director de la Estación Experimental INTA Oliveros. En pocos días más, el 18 de marzo, arranca con las jornadas de malezas. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, lógicamente es un obstáculo permanente, ¿no?, este tema de las malezas, pero bueno, se van generando herramientas para tratar de superar estos obstáculos. Comentaros un poco qué es lo que están preparando para esa jornada. Bueno, estamos organizando, como bien vos decías, para el 18 de marzo a partir de las 8:30 horas en la Experimental de Oliver, una jornada nacional de malezas, sí, que está organizada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, uh-huh, y donde la idea es abordar la problemática del control de malezas de manera integral. O sea, hoy sabemos que es de público conocimiento que el control de malezas solo con fitosanitario se escapan, hay que tener otras cuestiones en cuenta que tienen que ver con las rotaciones, tienen que ver con justamente con los antecesores, tienen que ver con un montón de prácticas que hacen que la presión de malezas en el sistema sea menor, ¿no? Obviamente tiene que ver con las aplicaciones y, claro, tiene que ver con la limpieza de los equipos, mirá, de cosecha, ¿no? Mirá. Bueno, y esto de alguna manera difiere de las economías regionales, por ejemplo, en el NOA, en el NEA, ¿difiere esto o es la problemática esencial en la misma, digamos? Digamos, lo que pueden diferir son las malezas, el tipo de maleza, bien, resistente. Lo que no difiere es el problema, sí, está en todos los sistemas. Y por eso en la jornada, digamos, no solo se va a tratar la problemática en la zona núcleo, sino también va a haber especialistas de distintas zonas, sí, NEA, NOA, sur de la provincia de Buenos Aires, donde se va a poder tener una mirada, claro, digamos, global de lo que está pasando en la región productiva de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que eso por un lado. Por el otro lado también vamos a tratar de hablar de las cuestiones de las aplicaciones, o sea, que en los momentos que realmente tengamos que aplicar fitosanitarios, sí, se apliquen en forma correcta. Claro. También se va a tener en cuenta, digamos, todas las herramientas que hay hoy de agricultura de precisión orientada a la aplicación, mira, de malezas. Sí. Y se va a trabajar, como te decía anteriormente, en la limpieza de los equipos porque hay muchas malezas. Por, claro, ejemplo, el Amaranthus palmieri, sí, sí, que se transmite a partir de las máquinas cosechadoras, ¿no? Entonces, bueno, y esto entonces no es una mirada individual, digamos. Debería ser un cuidado colectivo, ¿no? ¿Qué pasa después de mi alambrado? Y tratar de todos poner un poquito de atención en todo caso. Sí, sí, tal cual. Esa lo que vos decís es correcto. Y también esta cuestión de mirar el sistema como un todo, ¿no? De no pensar en el control de maleza inmediato, que también muchas veces tiene que ver con los sistemas de arrendamiento actuales. Ah, claro. Claro, porque hoy hay muchos contratistas, claro, que obviamente alquilan el lote por un año y ya reciben el problema. Claro. Y se van al año siguiente. Entonces, es como, claro, que no hay un seguimiento sobre esos lotes. Mira. Y ese tema también se va a abordar porque también se va a mencionar todo lo que está referido al tema de análisis económico y este tema de cómo impactan los arrendamientos, claro, el sistema de arrendamiento actual, sí, en el control de maleza. O sea, que, ¿no?, el sistema de arrendamiento atenta, digamos, contra toda esta... Indudablemente. Claro, claro. Digamos, si dejamos un poco de lado la mirada del agronegocio, sí, en sí, digamos, sí, es, te diría, uno de los factores que principalmente atentan al control de maleza y a la sustentabilidad de los sistemas de producción. Claro, mirá vos. O sea que la inversión siempre está, pero más que poner plata es hacer un poquito las cosas lo mejor posible. Tal cual, tal cual. Ese es un poco el mensaje que queremos transmitir en estas jornadas. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y allí van a estar técnicos de todo el país, entonces. Sí, va a haber técnicos de INTA de todo el país. Claro. Obviamente especialistas de Oliveros. Va a haber gente de la actividad privada que esté hablando de algunas cuestiones, como es el tema de las aplicaciones dirigidas. Sí. Va a estar Carlos Ejiaro hablando del tema de análisis económico. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que tenemos muchas expectativas con esta cuestión. Estamos abocándonos a todos los aspectos de logística y operativo como, claro, para poder contar con el público, sí, necesario y que el programa obviamente sea de interés para quienes asisten. Seguro. Vale destacar que esto es gratuito, ¿no? Sí, sí, es libre y gratuito. No se suspende por lluvia. Ah. Y se hace en la Experimental Oliveros, que está en la Ruta Nacional 11, kilómetro 353, mirá, de la provincia de Santa Fe, obviamente. Bueno, gracias por estos comentarios y hasta cada momento. No, gracias a ustedes.